Hola, hola y bienvenidos a Sunderland, a donde el fútbol verá luz en el Stadium of Light. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempeschiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. León contra Mumbai City. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Veamos con quién se viene a la cancha el León. Defendiendo el arco estará Rodolfo Cota. Tesilo trabajará junto a Barreiro en la defensa. Ángel Mena saldrá con Jen Meneses como extremos. Y adelante, sí, como delantero estará Víctor Dávila. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Han hecho bien las cosas quienes diseñaron este estadio, Mario, porque los planes de expansión los podrían llevar hasta una capacidad de 66 mil espectadores si así lo quisieran. Pueden inventar lo que quieran, pero yo creo que el fútbol inglés es de poquitos. Solamente en las finales donde se juega en Wembley, ahí va la multitud. En esos estadios es muy privado, es muy de casa. Se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio. Sigue sin parar, gana terreno. Centro al área. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Atento con el pase, bueno. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ha sido una mano más grande que una catedral, clarísimo penal. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! Logró Sorse después del penal. Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte, ya estaba en un ángulo. Y es que seguimos con el partido 1-0. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodríguez. John Meneses. Luis Montes. Rodríguez. William Tecillo.
Ramírez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. William Tecillo. Ramírez. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Luis Montes! ¡Y ahí está! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y con esto la pizarra 2-0. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Señoras y señores, termina el ataque. Ramírez. William Tecillo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ramírez. Centro al área, muy congestionada. ¡Mena! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! La verdad es que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y la bocha que vuelve. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cuidado con esto, puede ser. Cerca. Ahí está. Apretó todos los botones, le salió una joya. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita ya. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ramírez. Muy inteligente cambio de frente. Cuidado que puede terminar en gol. Sigue con la pelota. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado.
Luis Montes. Entusiasmadísimo va al arco rival. Intensa lucha por la pelota. Llega cortando bien y recupera. Recupera muy bien en su propia área. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Rodríguez. Recepción y pase. Buenos fundamentos. ¡Qué pelotita le han metido! ¿Y si se lanzan a contraataque? Se ha frustrado el intento de contragolpe. William Tecillo. John Meneses. Ramírez. Ángel Mena. Sigue, no abandona el ataque. Y así le pega la pelota. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Otra pérdida de balón. Se asoman y la ve clara. Pero la defensa logra cortarla nomás. Esa pelota ha salido en lateral. Rodríguez. Ramírez. Brillante cambio de juego. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. William Tecillo. Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Luis Montes. William Tecillo. Ángel Mena. Se ha quedado muy bien con la pelota. Ahí van los pelotas en el área. Hay peligro en el pase. ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si puede. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Ramírez. Ángel Mena. Ahí supera su marcador. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Cuidado con esto, puede ser. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio.
entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. ¡Ojo con este, viene! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Je ne comprends pas. Vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar pan? No, Guatalón. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Siguen dos goles abajo. Este León, no hay quien le quite la pelota. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Muy inteligente cambio de frente. Se viene y está acompañado. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos, por poco le sale, ¿eh? Si no fuera por la atención del arquero, yo creo que lo llegaba a sorprender este tiro, ¿eh? Señoras y señores, termina el ataque. Fernández. Rodríguez. Luis Montes. Ramírez. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Y la pelota, ¿a quién le queda? Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. William Tecillo. Ramírez. Ángel Mena. Atento que ahí nomás cae la pelota. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Esa pelota es buena, cuidado. Centro al área. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota.
Esta puede ser buena, transporta bien. Atacada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, o por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad es que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. William Tecillo. Rodríguez. Ramírez. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Buen traslado de pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí llega el centro. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Festejo. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la tragó ahí en el ángulo. Fue un golazo que le vamos a hacer. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Inman puede avanzar un poco más por ahí. Buena pelota metió. Casi. Rodríguez. Rodríguez. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. ¡Qué buena pelota metido! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó.
Tiro de esquina justo al corazón del área. Se saca la pelota de encima. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Atento, lo puedes entrar. Llegó la bocha al área y la rechazan. Puedo cortar la jugada. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Luis Montes. Fernández. Se le fue el balón nada más. Ojo que trae compañía. Ha recuperado muy bien, valiente. Ramírez. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. Ángel Mena. Y han perdido la pelota. De que puede mandar el centro, puede, pero... Cuidado que puede terminar en gol. ¡Mira la pelea! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Luis Montes. Ángel Mena. Inman. Tiene espacio para sacar el centro. Se vuelven a juntar. Inman. ¡La volea! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. William Tecillo. John Meneses. Fernández. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¡Ojo con esto! Es una diferencia importante, pero que el descanso no nos distraiga de la posibilidad de ver un segundo tiempo fantástico. 5-2 estamos por ahora. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Muy inteligente cambio de frente. El
El balón que sale disparado. ¡Remate! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Es una sensacional tapada. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran intento sin el resultado que esperaban. Esa pelota promete. ¡Gol! ¡Que acaban de clavar! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Son 8 goles los que han anotado ya. Se ponen 5-3. Brillante cambio de juego. Rodríguez. Ramírez. Rodríguez. Fernández. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Yo creía que el árbitro iba a dar la ley de la ventaja, pero es tiro libre. Y hasta ahí llegó esta jugada. ¡Ojo que tiene ganas! ¡El travesaño le dice que no! Impidiendo que pase la bocha. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Inman. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Busca la pelota pasada, pero el portero al final se queda con la pelota y parecía bueno el centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y ahí le pega la pelota. ¡Y está! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Inman. Que no se le olvide la pelota más. John Meneses. Fernández.
Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Valiosísima intercepción de pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Brillante paradón. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ha llegado la hora de los cambios. ¡Gol! Y convierte el penal. Y bueno, señores, el equipo rival festeja, ¿eh? A pesar de que adivinó dónde iba esa pelota el arquero, era imposible de agarrar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí tiene un regalito para los defensores. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Cruza la pelota y puede ser. Cuidado con esto y puede ser. Va atrás el centro y es bueno. Acá termina la jugada. Gran presión en el ataque, ojo. Ojo con esta, viene. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se mete la pelota. Ha caído una catarata de goles en este partido. Rodríguez. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Viene ahí para meterse en el trayecto. Muy bueno el centro atrás.
Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Luis Montes. Ramírez. Brillante cambio de juego. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. John Meneses. Ángel Mena. Controla la pelota y sigue. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. El técnico Mario decide cerrar el partido, mete otro defensor. Yo que soy el más fanático de defender con la pelota. Sí, pero claro, no todos tienen el pensamiento tuyo. Lo que quiere es mantener la pelota en su poder y con esta ventaja salvarse. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí va el cabezazo, cerca pasado esa pelota. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ramírez. Qué buena entrega. Lo que quiere meterle en diagonal. Pelota asegurada por el arquero. Ángel Mena. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Muy buena tajada, se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. William Tecillo. Ramírez. Ramírez. Ángel Mena. Muy buena entrada, la pelota al costado. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ahí tiene para centrar. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Es bueno el balón atrás. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, no por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad es que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Loco ese. Todo preparado para que entre el hombre de refresco.
Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Puede cruzarla. Desechando el peligro. William Tecillo. Ramírez. Así nomás, no sacan la pelota de ese lugar para inquietar al rival. Fernández. Ramírez. Ángel Mena. Ojo, que hay chance por el medio. Esa pelota ha salido al lateral. Gran presión en el ataque, ojo. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ramírez. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver... ¡Ahí está! ¡Y puede ser! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Va la pelota desde el córner a la olla. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Fernández. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Rodríguez. Fernández. Ramírez. Ángel Mena. Pase elegante, con clase. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques, maravilloso. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Tiene opción de pase. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y ve el equipo perdiendo la pelota. ¡Ojo el remate! ¡Espectacular atajada! Le costó, pero sigue rodando. Brillante cambio de juego.
¡Ojo con este pase! Y ahora, pase tiene una. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Inman. Se viene y no deja de avanzar. ¿Será que se viene el gol ahora? Se vuelven a juntar. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Pero el portero logra frustrar el intento. Elías Hernández. Muy inteligente cambio de frente. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. No pasa nada, sacan desde el fondo. Este es una vez más el gol que emocionó a muchos. Tal y como venía, la metió en el ángulo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ramírez. Un maravilloso bloqueo. Tiene la pelota atadita a los pies. Fácil recuperación del balón. Rodríguez. Fernández. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se viene el centro. Atento, que ahí tiene chance. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verá de la campaña. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. William Tecillo. Ramírez. Magnífico ahí abajo. Esto puede terminar en gol. ¡Le pega! ¡El empate ha llegado! Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosas que pasan.
Ha caído una catarata de goles en este partido. Y ahí va avanzando nomás. Ideal para un centro. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Rodríguez. Martínez. Ángel Mena. Ramírez. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Y cómo no va a sorprender al arquero con la fuerza que le dio. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. No logra pasar bien la pelota. Ramírez. Rodríguez. Elías Hernández. Han cortado una jugada peligrosa. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Esa pelota es buena, cuidado. Qué bien como ha llegado al cierre. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Brillante cambio de juego. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Rodríguez. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Se viene la contra. Gran centro. Al final los nervios parecen haber golpeado una contra que estaba gestándose y de manera fascinante estuvieron cerca de hacer daño. Muy inteligente cambio de frente. Cuidado que puede terminar en gol. Muy bueno el centro atrás. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor.